Fritz Wolf é un profesor de universidade en Europa, aberta, e ten estudios en cantidad de, de sitios en todo, todo o país, fala casi todas as linguas, e, e, entre 1955 e 1963, no seu período de formación, estuvo en Tubinga facendo literatura francesa e antropología, en Montpellier facendo literatura e historia, en Berlín literatura e religión comparada, e en Perugia historia da filosofía. O importante, quizás, para introducir a persoa, máis que, más que o seu pensamento, que xa nos dirá de que quer, de que, por onde quer ir, é que estas universidades, corresponden ao núcleo prácticamente duro da Edad Media na Universidade en Europa. Tuvinga, eh, ten os tres de Tuvinga, que é Holderlin, Schelling e Hegel, además de teólogos como Barth, Dietrich von Heffer, Hans Kuhn, Josef Ratzinger e, sobre todo, Paul Tillich. Xa nos dirá el por qué é importante Paul Tillich tamén na súa experiencia vital. En Montpellier, pois, trátase tamén dunha, tamén dunha universidade medieval, donde se creou posiblemente a primeira, dicen os franceses, a primeira facultad de medicina en Europa, os que son menos xoven dicen que non, que son os médicos de Córdoba que chegaron ali porque tuveron que fuxir de... O que pasa é que implantaron unha estrutura exclusivamente Languedociense. Eh eh é unha universidade moi importante que chega a ter 45.000 estudiantes na 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 súa na súa situación. Eh culturalmente Wolf atopouse sin duda con que alguén lle falou que a conte o creador do positivismo é de Montpellier. Tamén lle falou que Paul Valéry, o primer intelectual do midi francés nos no principios do siglo, é de Montpellier, e que hai un socarrón artista que se chama Georges Brassens, que tamén é da zona. Entón, posiblemente, con estes tres elementos, pasaría... Eh, Boas tardes de... Montpellier hoxe é unha das capitais desa nova rexión que crearon e que está entre o Rodan e o Carona. E logo queda o tema da Universidade e Estudio de Peruxa. Isto te dero na página 18 do, no, do libro que Aula Castelao publicou para pa esta situación. Entón, Universidade e Estudio de Peruxa, onde vai para facer Historia da Filosofía, eh, tamén é unha das máis antiguas de, e prestixosas de Italia, foi creada en 1308, e ela aparece ali para estudiar historia da filosofía e, sobre todo, para ver o contexto italiano nun marxista reconocido que é Antonio Gramsci. Con estos, con estos bagaxes decide que o seu libro, o seu libro é o Capital, e o Capital eh, estuvimos analizando como era posible que a ideoloxía religiosa europea eh, influ, teña influencia nunha lectura do capital que non sexa dogmática. No que, o que nosotros podemos establecer aquí non vale, ten que ser el que nos diga cual é. E en principio apuntoume que eh, máis que Bulman, Paul Tillich ten moitísima máis influencia porque él foi alumno de un profesor que se chama Klaus Henrich e que eh, ao mesmo tempo foi eh alumno de Tillich antes de que tuviera que fuxir no 33 para Nova York eh, para non ter a, non ter a non, non, non ser collido por por as as policías e as tropas do do régimen nazi. Eh, como sabedes, ten unha tesis doutoral sobre Sartre. Sartre, en principio, aparece como o primer marxista do existencialismo francés, moito máis que Camus, obviamente, e eh, tamén me dice que posiblemente agora ten unhas críticas e aquelas cousas que poido facer naquela época de, de estudiante de estudiante na, na Universidade Libre de Berlín, estudiante da Universidade Libre de Berlín me explicando que eh, é unha universidade que se escinde no momento en que os profesores e os alunos consideran que non poden soportar a situación da posguerra e o, e o tema de, de clima que había todavía con a tradición nazista e que considera facer unha, unha universidade completamente autónoma e libre. Non ten nada que ver con as estruturas que había. Oxe é unha, estu, é unha, unha prestixosa universidade e, e unha das máis interesantes que hai en que hai eso. Con todo isto, os demás libros e os demás currículos que están todas na, nesa página que vos decía do 18, na página 18 e 19, e non vou a para, non, para, pa, conseguir que nos, eh, que nos que nos fale lo antes posible. Wolf, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Es un gran placer y honor para mí de poder estar con ustedes. Es la primera vez que visito esa ciudad maravillosa. Pero cuando recibí esa invitación, transmitida en modo tan seductor, por el abogado Francisco Paco Ramilasebo, de disertar sobre la vida, la muerte y el dolor. No puedo ocultar que me asusté. Ya solo faltaban los cuatro jinetes del apocalipsis, el blanco de la persecución, el rojo de la guerra, el negro de la hambre y el pálido de la enfermedad, que juntos traen la muerte. O, viniendo de Galicia, acaso tenían mis eventuales anfitriones en mente la versión báquica a la que Gustav Mahler diera la melodía maravillosamente melancólica de su Trinklied vom Jammer dieser Erde, Canción báquica de la miseria terrenal, y que dice así una buena copa, faltaría cantar ¿eh? una buena copa de vino en el momento justo vale más que todos los reinos de esta tierra sombría es la vida oscura es la muerte este último verso reza en alemán dunkel ist das leben ist der tod es decir, en castellano sería, sombría es la vida, es la muerte. Esa contracción constituye una alusión a la equiparación gnóstica, la vida es la muerte. Mi tema, dije a mi amable interlocutor, es más bien la felicidad, ¿no es así? Sí. El, te el teléfono. Um, él me replicó que en un canto, con un canto de sirena diciendo que ustedes ya son conocedores de mis afanes por explicar una filosofía de la praxis inspirada en el pensamiento de Marx y en el feminismo del mayo del 68. ¿Y eso en Galicia? No me lo pudo creer. Pero, como suele pasar con los mensajes agradables, entran y anidan en nuestro imaginario con facilidad. ¿Y no era verdad que había sacrificado diez años de mi vida a la traducción y edición crítica en alemán de los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci? ¿Y no era Gramsci seguido por Adolfo Sánchez Vázquez, el portavoz emblemático de la filosofía de la praxis? y más aún no encarnó el martirio de Gramsci en los cárceles fascistas de modo ejemplar lo que abar abarcan los conceptos de vida, muerte y dolor. Poco a poco el finis terre apocalíptico se convertía en la visión de un fisterra en que el pensamiento crítico contraría un hogar. Así que por fin acepté la invitación a reflexionar sobre cómo la filosofía de la praxis puede acompañar la mortalidad. La vida, la muerte, el dolor. El tema que se me había dado tiene la estructura de un cuento breve. Vivimos, por fin nos morimos. Y de camino tenemos que sufrir bastante. Pero ¿por qué el fin está en el centro? Y los dolores vienen después del fin. Además, el cuento es demasiado breve y presenta cierto desorden. Vida funciona como una palabra maleta. Una maleta abarrotada de muchas cosas en las que la maleta cae de las que la maleta cae una sola cosa de los contenidos de la vida queda fuera el dolor para encontrar nuestro tema tendremos que abrir la maleta sin por supuesto poder deshacerla completamente en lo que sigue expondré por qué para la filosofía de la praxis el mayor problema no es la muerte sino la vida no obstante, la muerte sigue siendo un escándalo y, en forma de contrapeso, introduciré relatos de los horrores de la muerte lenta a la que los fascistas italianos habían condenado a Antonio Gramsci. Bueno, ahora algunos podrían plantearme si la pregunta acerca de qué viene después de la muerte no tiene peso alguno para un marxista. Wolf Biermann, el cantante, tal vez lo conocen, que fuera un comunista marxista disidente en la RDA, en la Alemania comunista del posguerra, le dio la vuelta a las palabras siempre en boca de la Iglesia en una famosa canción con la pregunta, ¿Hay vida antes de la muerte? Pero atención. Más que una pregunta es una reivindicación. Para entender el alcance de esta reivindicación debemos entender quiénes somos. Nacemos, vivimos y sufrimos como los demás animales, pero en modo muy diferente. No solo somos nidícolas, incapaces de sobrevivir sin muchos años de cuidado, y no solo somos animales sociales, sino sobre todo... La naturaleza humana, con la que venimos al mundo, no contiene lo que los filósofos solían llamar nuestra esencia humana. Sartre, eh, Jean-Paul Sartre, nos espera aquí con su fórmula: "La existencia precede la La existencia primera y después la esencia." pero debemos completarla con la fórmula complementaria. La esencia humana precede a la existencia individual. Es decir, es resultado de la praxis de incontables generaciones. Cuando nacemos, algo de ese fondo inmenso de lo humano nos espera en formas comunicadas o practicadas en nuestro entorno social inmediato. Apropiación es la categoría clave, es una forma de actividad, categoría clave para entender la humanización postnatal, que hace de una posibilidad objetiva una realidad individual en el proceso de su devenir. Si esa substancia humana es histórica, no lo es en el sentido de la historia natural, claro. O como Marx dice con Jean Vico, la historia de la humanidad se diferencia de la historia natural en que la primera la hemos hecho nosotros y la otra no. En el texto fundador de su materialismo práctico histórico, Marx, ahora hablo, hablo de Marx, las tesis sobre Feuerbach. Marx dice de nuestra esencia humana que tiene su realidad en el conjunto de las realizaciones, eh, real, relaciones sociales, realizaciones es, eh, también, podría también funcionar aquí. En vez de realidad decimos la condición objetiva de realización subjetiva, empezando con esa facultad humana por excelencia, el lenguaje, y continuando con las costumbres y competencias sociales, incluidos sus dispositivos materiales e instrumentales. Nada de eso eh, traemos con nosotros cuando venimos al mundo. Los etnólogos engloban todo eso en su concepto de cultura. Es un mundo humano ganado a la naturaleza por los trabajos de nuestros antecedores. Por consiguiente, somos animales culturalizados, resultado histórico del trabajo social. Esta condición humana histórica condiciona las facetas concretas de toda la gama de momentos existenciales que engloba nuestro tema de vida, muerte y dolor tema que implica como su subtexto complementario la alegría, la tristeza, el placer y la desesperación. En el prólogo a su disertación doctoral, el joven Marx solo tiene 23 años. Fíjense, escribe una verdad muy trivial. Nos dice que el nacimiento... El florecimiento y la muerte forman el círculo de hierro a que se haya condenado todo lo humano y la órbita que debe recorrer. Y pero continúa nacimiento, apogeo y muerte. Son ideas demasiado generales, demasiado vagas, en las que puede hacerse entrar todo pero que no nos ayudan a comprender nada. La muerte misma se haya ya predeterminada en lo que vive. Su forma deberá concebirse, por tanto, de un modo tan peculiar y específico como la forma de la vida. Fíjense, un, uno de 23 años nos dice ese mensaje del pasado. No sorprenderá que la filosofía de la praxis ponga el acento en la actividad, en la vida activa, con, dicho sea con Hannah Arendt. A primera vista parece claro de qué se trata, de la actividad de un individuo. Y en efecto, así se encuentra empíricamente en forma de un hormigueo enorme de actividades individuales. Sin embargo, si nos aproximamos más a la imagen, más la imagen cambia en dos aspectos. De una parte, en el eje temporal. En este respecto descubrimos que varios tipos de actividades se siguen para constituir juntos una acción. De otra parte, salta a la vista que nuestras acciones individuales se entrelazan según ciertos patrones en el espacio social. Es decir, los elementos de una praxis podemos llamar praxemas. No son praxis, son solo praxemas. Con estas premisas premisa se, se delinea el siguiente drama. No la muerte, la vida es el reto principal. La necesidad vital fundamental es la capacidad de acción o de actuar. El dolor amenaza con obstruir la capacidad de actuar. Y podría decir ya ahora, ¿y la capacidad de actuar eh, eh, disminuye sí, la importancia del dolor? Bueno, mi segundo capítulo <laughs> trata algo eh, ya un poco más eh, esotérico, la dialéctica del amor y de la muerte. El doctorando Marx de, los, de 23 años se pregunta cómo puede ser que para Platón un individuo en cuanto tal, concreto, Sócrates, sea el espejo y hasta el mito de la sabiduría, llamándole el filósofo de la muerte y del amor. La respuesta Marx encuentra en la dialéctica y comenta a primera vista de modo no poco enigmático, muerte y amor son los mitos de la dialéctica negativa. Me saltó los detalles de su explicación. La clave la encuentro en la imagen con la que Marx, el joven Marx, describe la dialéctica negativa. Es que Adorno tiene su título de aquí, no sé. Que culmina en la muerte. Compara esa dialéctica negativa con un río turbulento que rompe las muchas entidades singulares y sus fronteras y que echa por tierra las figuras independientes arrastrándolas todas al mar de la eternidad. El gran pintor Michelangelo Mericita Caravaggio creó en 1602 la imagen emblemática de este poder ambiguo que explica que el eros empuja a todas las formaciones sociales a la contradicción. A engancharlo como el universal vehículo de lo vivo, como Marx llama a la dialéctica positiva. Y por otro lado, acercar su poder porque amenaza con derivar todas las entidades sustantivas. Bueno. Es el joven Marx, ahora 30 años más tarde, el capital, segunda edición, eh, el. Eh, eh, ¿Cómo dice? El nachwort, el. Post, el post <laughs> eh, Marx explica el método de su obra, que llama mi método dialéctico, en los términos siguientes en la comprensión positiva de lo existente, incluye al propio tiempo la comprensión de su negación, de su necesario ocaso, porque concibe toda forma desarrollada en el fluir de su movimiento, por tanto también en su lado transitorio. Así que nada la hace retroceder a esa dialéctica y es por esencia crítica y revolucionaria. el joven de entonces es ahora el maestro de, de la dialéctica de lo real dominante el, del capital, ese otro río turbulento que rompe las muchas entidades singulares y sus fronteras. la comprensión de la dialéctica por el marx maduro ha conservado la dimensión de la sabiduría. Incluir en la comprensión de todo lo existente, al propio tiempo, la comprensión de su necesario ocaso, parece una cosmovisión triste, y lo es en parte, aunque solo sea porque no deja al margen ni a él mismo ni todo lo que le gusta. En ese rasgo entristecedor reside también la clave de acceso a su contrario a la felicidad. Algo de esta dialéctica de la muerte y del amor aparece en un fragmento de Walter Benjamin de los años 20, eh, fragmento filosófico-teológico se suele llamar. Según Benjamin, frente al nihilismo dominante, se debe asumir como denominador común de todas exigencias dirigidas a la política, esto, el orden de lo profano tiene que dirigirse a la idea de la felicidad. No a la proclamación de la muerte, ni la distinción entre amigo y enemigo, ¿no? Carl Schmitt, sino la distinción entre felicidad e infelicidad es la piedra angular de su concepto de lo político. Eso roza el principio de la pursuit of happiness de la constitución de Estados Unidos, principio que en la historia europea de constituciones nunca podía imponerse. Para el filósofo del deber, por ejemplo, Immanuel Kant, la felicidad categóricamente no se puede generalizar. Hegel declara los periodos de felicidad, cito, hojas vacías. De la historia. En el primer Congreso Nacional de Filosofía en la Alemania bajo Hitler en otoño de 1933, el orador principal, el filósofo Nikolai Hartmann, inscribirá esa negativa en el orden estatal fascista. La felicidad no figura. Frontalmente contra esta línea interviene Benjamin repudia la concepción teocrática a la Carl Schmitt, apoyándose en la radicalidad teológica del apóstol Pablo, dialectizando así la relación entre la dirección del orden mundano a la felicidad con el orden mesiánico. Aquí se vislumbra una filosofía de la felicidad. Y se ha dicho... Parte, ya Marx, en su comprensión de la religión como el supiro de la criatura afligida, resume esa descripción paulina de las criaturas suspirantes y sufrientes bajo las miserias de este mundo. Benjamin parece sentir que este anhelo omnipresente de redención. Necesita a su vez ser redimido. Un testimonio de tal deficiencia se manifiesta en el Canto Nocturno de Nietzsche, donde dice que todo placer quiere eternidad, nada más que eterna eternidad. Und alle Lust will Ewigkeit, will nichts als ewige ewigkeit. Benjamin, por contra, Quiere que el deseo de placer y felicidad acepte el hecho de que se desvanecerá su carácter efímero. El sentido común estaría tal vez de su parte si se reacciona bien. La eternidad del placer no se podría distinguir de la eternidad del infierno. La felicidad se asienta en su desvanecimiento. Desvanecerse es la condición de la felicidad. Quienes no asumen ese desvanecimiento no hallarán el buen vivir. A partir de Marx la cuestión se presenta así. No la inmortalidad por supresión del final de la vida individual es la perspectiva, sino la supresión de la muerte en medio de la vida. Esa muerte parcial que nos infligen la dominación y la alienación en sus muchas formas. ¿Hay vida antes de la muerte? Así reza la pregunta subversiva desde los amigos de Epicuro, que Marx tradujo en forma universal. En su disertación trata de uh, rehabilitar uh, Epicuro contra toda una historia de filosofía. Hoy en día es aceptada por la filosofía hegemónica. Ya, su, que Marx era, el joven Marx de 23 años, después de casi 2000, ya, 2.000 años de calumnias contra Epicuro, lo ha rehabilitado. Con Benjamin, el medio de la posible felicidad se puede entender como, cito, el ritmo de lo eternamente efímero, pues en la felicidad continúa. Todo lo terreno aspira a su propio ocaso, que le es destinado a encontrar solo en la felicidad. Mientras que, por supuesto, la intensidad mesiánica inmediata, la perteneciente a la intensidad mesiánica, eh, al corazón del ser humano individual interno, eh, eso es tal vez demasiado difícil. Eh, pero la, la, la idea que él tiene es que la restitución integral religiosa que quiere introducir en la inmortalidad tiene su correspondencia en una restitución integral mundana que conduce a la eternidad de un ocaso. Pero en un caso el ritmo de ese eterno desvanecerse mundano um, de la naturaleza mesiánica es la felicidad. Es un poco difícil de explicar, tal vez vamos a acercarnos más a esa idea. Y su última uh, frase, tal vez se puede memorizar más fácilmente. Y todavía es. Algo enigmático para eh, hijos del mundo y no del uh, cielo, eh, pues mesiánica es la naturaleza en su carácter eterno y totalmente efímero. Benjamin añade, y eso tal vez hace un puente para los marxistas de hoy en día, haber negado con toda intensidad. El significado político de la teocracia, Karl eh, Schmidt, es el mayor mérito del espíritu de la utopía de Bloch, Ernst Bloch. ¿no? Aparece la otra gran figura de la filosofía marxista del siglo pasado. En efecto, para Bloch, el mundo, nosotros, los seres humanos y la materia misma, todo, tiene su existencia en su devenir. Bueno, ahora un breve eh, vistazo a la psicología, psicología marxista. Y para eso tomo solo un, eh, eh, un paradigma: la refundación de la psicología por eh, Klaus Holzkamp bajo la influencia del movimiento estudiantil de los 60, eh, toda esa historia eh, no puedo, tengo que saltar, pero es la, una refundación, el, el caso que no se produce muchas veces, la refundación sistemática de las bases de una psicología. En el centro de esa reconstrucción, Cito, nuestro objetivo es determinar analíticamente um, esta doble relación como procesos alternos, el ser humano como productor de las condiciones de la vida, al mismo tiempo que subordinado a ellas. Es el intento de elucidar las mediaciones entre, por una parte, las necesidades correspondientes a la conservación del sistema social en su conjunto y por la otra, las necesidades subjetivas de vida del individuo. Inspirado por las tesis sobre Feuerbach de Marx, asume la capacidad de acción o actuar como la categoría fundamental de esa ciencia. Esta categoría Dice, no representa una posibilidad únicamente individual. Eso es muy importante. Sino la mediación entre la actividad individual y social de la vida. Bajo capacidad de acción, dice, se entiende la capacidad que tengo de llegar a disponer en asociación con otros individuos de mis condiciones de vida individualmente relevantes. La concepción psicológica central es la del nexo entre el tipo y el grado de la capacidad de acción y la cualidad de la situación subjetiva. En otras palabras, el cómo se encuentra el individuo. Es un aspecto del grado y tipo de su capacidad de acción, es decir, es un aspecto subjetivo de sus posibilidades de acción, como de la limitación de las mismas. El sufrimiento humano continúa. En general, todo tipo de perjuicio, también el temor, la angustia, etc. Posee la cualidad de la indefensión ante y la dependencia de las condiciones actuales. Posee la cualidad del aislamiento con respecto a las posibilidades de controlar las condiciones de vida esenciales a largo plazo. La cualidad de la restricción o reducción de la capacidad de acción. Es como una descripción de lo que hoy en día llamamos la precariedad. Bueno, eh, salto un poco eh, y doy, eh, que el grado de capacidad de acción se exprime en cómo un individuo se encuentra, atestigua una experiencia de Frigga Hawk que tanto tiene que vivir con dolor físico. Si para Miguel de Unamuno la cama adormece las penas, Friga atestigua lo contrario. Escúchenlo en su, de su boca. Gracias. Lo mejor para mí es cuando al final de la jornada, es decir, cuando desconecto el ordenador en la tarde-noche. Apunto todavía tres o cuatro argumentos con los que proseguiré el trabajo al día siguiente. Eso tiene, sin embargo, el peligro de que me paso partes de la noche en un duerme-vela, escribiendo mentalmente a partir de esos puntos, de esos argumentos, con lo que por la mañana los tengo ya bien ordenados en la cabeza. De manera que simplemente me puedo poner a redactar. Pero, claro, sería mejor que por la noche durmiese sin más, me parece a mí. Cuando luego por la mañana me dispongo a trabajar seriamente, cuando estoy así preparada, ya en el desayuno me alegro por anticipado del trabajo que me espera una vez sentada a mi escritorio. Pero, Muchos días olvido esa preparación. Me siento a trabajar y no sé muy bien por dónde empezar. Entonces todos los puntos que no estaban claros cuando apagué el ordenador el día anterior me asaltan a la vez. No sé por dónde empezar. Todo parece igual de importante o igual de secundario. Me quiero sentar. Y espero que se me ocurra una buena idea pero no llega tan fácilmente eso puede durar dos o tres horas y así desperdicio la jornada no trabajo me siento desgraciada y empiezo a darle vueltas a la idea de que tal vez debería abandonar de todo el trabajo intelectual Sencillamente porque ya no sé me ocurre nada. La cosa sola mejora lo sé por experiencia cuando me centro a una tarea concreta y dado que no había preparado nada, por ejemplo simplemente redactar un texto, digamos una glosa a una noticia de, del periódico. De inmediato desaparecen todos las penas, los dolores de cabeza, la falta de ganas, los miedos, el abstimiento, los dolores, Sí, incluso el aburrimiento, y malanzo con entusiasmo, palabra tras palabra, me produce mucho momentito.

Ya me río de la idea de que debería abandonar el trabajo intelectual. Pero en ocasiones, cuando estoy muy enferma, como por ejemplo después de la operación de cáncer, solo puedo seguir viviendo si me pongo de inmediato a escribir. Entonces, olvido todas las penalidades, incluso los dolores agudos y vivo. A veces a eso de apuntarme al caer la tarde los argumentos orientadores para la mañana siguiente, lo llamo disciplina. Pero a veces simplemente el cansancio me lleva a no hacerlo. Ahora bien, nunca me resultará feliz la siguiente jornada de trabajo si no me he hecho antes un plan de trabajo bien estructurado y lleno de contenido, un plan que desde luego no puede consistir solo en tareas puntuales, cartas por escribir, etc., pero también forma parte de la disciplina resistir a la tentación de empezar con los correos electrónicos que tiran de mi mente en mil direcciones distintas a la vez, pero también estas comunicaciones me ligan a la vida, porque hablan más directamente a otros. Muchas gracias. Bueno, como uh, podemos observar en esa experiencia, uh, algo que sabemos muy bien: no somos seres incondicionados, ¿no? Somos, todos lo sabemos, y cuántas veces nos enfurecen nuestras torpezas. Todos vivimos con dificultades. Tras los dualismos que falta disolver por la dialéctica, se encuentra la oposición exclusiva de capaces e incapaces. Todos y todas necesitan acceso a sus posibles capacidades de acción. Claro, los así llamados eh, incapacitados lo tienen mucho más difícil que el promedio de los demás y necesitan todo tipo de condiciones objetivas y, si necesario, asistencias personales. No obstante, la regla general, me parece, debería ser los impedimentos no impiden las acciones, solo las dificultan. Acuérdense de la película Una mente maravillosa. Te cuenta la vida de John Forbes Nash, ganador del premio Nobel de Economía en 1994. O pensemos en el gran físico teórico Stephen Hawking, que padece una enfermedad neuromuscular relacionada con la esclerosis lateral amiotrófica, que le ha paralizado casi completamente y le obliga a comunicarse a través de un aparato generador de voz. Bueno, no exageremos. Son casos extremos. La gran mayoría de los así y mal llamados incapacitados no son genios, como nosotros tampoco, pero a pesar de los impedimientos que les dificultan la vida, todos experimentan no solo el deseo de acción, sino también tener a su alcance una multitud de capacidades. Se trata de crear las condiciones para que las puedan realizar como todos nosotros también. De otra parte, es normal para los así llamados normales que actúan bajo un sinfín de obstáculos a superar o dificultades a vencer, con el fracaso como compañero eh, regular. Si pienso, en las dificultades que me presentan tantas veces mis herramientas digitales. Soy doctor y honoris causa, y los muy jóvenes, los de 10 años o 12 años, podrían ser mis profesores en esas cosas. Y ahora mismo lucho con mi ordenador, si hay alguien que me puede ayudar, que me eh, lo diga después. Eh, bueno, eh, ahora. Eh, con un doble, una doble función, es el capítulo, capítulo um, que sigue, es uh, el caso de Antonio Gramsci, casi documentos, um, en que se, se puede estudiar lo que Frega dijo bajo sus condiciones ya bastante difíciles, um, como él uh, lo ha hecho. Ser incapaz de trabajar, escribe Marx 1874 a su amigo, es en efecto la sentencia de muerte para todo ser humano, que no es meramente ganado. Evidentemente, en ese caso no se trata del trabajo asalariado. ¿no? En los términos de nuestro discurso, el sentido sería... Ser incapaz de actuar equivale a una sentencia de muerte para todo ser humano. Porque para esa persona no existe vida antes de la muerte. Marx, cuando emitía ese grito de desesperación, ya había acabado sus dos obras principales. La organización de la primera Asociación Internacional de Trabajadores y la publicación de El Capital. Que servía de brújula a esa asociación. Antonio Gramsci, sin embargo, cuando los fascistas le aprendieron, tenía solo 38 años, a pesar de haber protagonizado ya dos primeros grandes acontecimientos: la orientación del movimiento de ocupación obrera de las fábricas del norte de Italia, en las 20, como inspirador de la revista L'Ordine Nuovo y su papel después de dirigente en la fundación del Partido Comunista Italiano, su tarea decisiva le esperaba todavía, porque se trataba de desarrollar una política para ese nuevo partido, partido muy pequeño y poco experimentado y ya bajo el fascismo formándose. En diciembre de 1926 fue confinado junto con otros camaradas en la isla de Ústica, donde enseguida organizaron una escuela con el objetivo de seguir formándose mutuamente. Entonces son prisioneros que reconstruyen una cierta capacidad de actuar en la prisión. El 14 de enero de 1927, el Tribunal de Justicia Militar de Milán emitió un auto que ordenaba su entrada en prisión. Gramsci albergaba pocas dudas de que le condenarían, como escribió a su madre. Estoy archi seguro de que me condenarán y quién sabe a cuántos años. Tú debes comprender que no tiene nada que ver con ello mi rectitud, ni mi conciencia, ni mi inocencia o culpabilidad. Es algo que se llama política. ¿Sabes? Lo que se hace con los niños que se hacen pis en la cama, ¿verdad? Se les amenaza con quemarlos con estopa encendida, pinchada en el bieldo. Pues bien, imagínate que en Italia hay un niño muy mayor que amenaza constantemente con hacerse pis en la cama de esta gran madre de mieses y de héroes. Yo y algún otro somos la estopa encendida que se muestra para amenazar al impertinente. Como las cosas son así, no hay que alarmarse ni ilusionarse, solo hay que aguantar con gran paciencia y resignación. Desgraciadamente, la fuerza y la capacidad para aguantar con paciencia no durarían tanto como el encierro en la prisión, que se convertiría en una muerte a plazos. En Milán le esperaba la celda de aislamiento y el encierro solitario llano de escuela con los compañeros. ¿no? Podía leer algunos periódicos y escribir dos cartas a la semana y obtener en préstamo ocho libros de la biblioteca de la prisión. El 17 de marzo de 27 todavía escribió que leía más de un volumen diario. Amen de los periódicos, pero estudiar es mucho más difícil de lo que parece. Y continúa, estoy obsesionado con la siguiente idea, que habría que hacer algo für ewig. Es en alemán, en su cuaderno, es alemán für para siempre o para eterno, für ewig, con la palabra de Goethe consideraba este propósito como un fenómeno propio de los presos en general, pero eso era una idealización. Aquel preso era una excepción y su obra realizada en la celda era por decirlo con la última frase de la ética de Spinoza, difficilia quam rara sunt, tan difícil como inusual. Gamshi se hizo conocido entre los obreros en huelga, eh, proporcionándoles con su revista un medio donde se pudo dar expresión y una mayor elaboración de su causa. Posteriormente se negaría a recoger sus artículos en forma de libro, eran intervenciones al filo de la actualidad, dijo que por consiguiente estaban destinadas de morir al día siguiente. Pero ahora, inspirado por el miedo a morir él mismo al día siguiente, estaba resuelto a buscar otra forma de escribir, una que fuese apta para sobrevivirle. Buscaba, como escribió Gramsci aquel 19 de marzo, un tema que me absorbiese y centralizase mi vida interior. Sin eso se sabía perdido. La posibilidad de concentrarse intelectualmente exigía una forma de escritura adecuada. En la lucha por la coherencia surgiría esa mínima posibilidad de sostenerse, de retener y de poder también ordenar aquello que le rondaba. El pleno, en pleno desorden por la cabeza. Las frases, eh, dije, eh, dice Brecht, el poeta alemán, filosófico marxista, deben pasar de las cabezas a las pizarras. En efecto, deben materializarse, objetivarse. En el caso del Gramsci encarcelado, para poder ser de nuevo retomadas después de una noche de sufrimiento e insomnio, Gramsci tenía que escribir para sobrevivir. Pasado un año, no le había autorizado a escribir. Observaba cómo en la cárcel se había convertido en otro, como si se hubiera superpuesto a su propia piel un monstruo horroroso. Mitad burro, mitad oveja, mitad oveja. Ciertos días pensé que me había vuelto apático e inerte, pero hoy creo que me equivoqué al analizarme a mí mismo. Se trataba de una crisis de resistencia al nuevo modo de vida que se imponía implacablemente bajo la impresión de todo el ambiente carcelario, con sus normas, su rutina, sus privaciones, sus necesidades. Un enorme conjunto de pequeñísimas cosas que se suceden mecánicamente día tras día durante meses y años, siempre iguales, siempre por el mismo ritmo, con los granitos de arena de una gigantesca clepsidra. Klepsi, Todo mi organismo físico, psíquico y físico se oponía tenazmente con cada una de sus moléculas, a la absorción de este ambiente exterior. Pero de vez en cuando había que reconocer que cierta cantidad de la presión había conseguido vencer la resistencia y modificar una zona de mí mismo. Y entonces se producía una sacudida rápida y total para rechazar de golpe al invasor. ¿No? Es al mismo tiempo... Eh, una lección de lucha, en cómo se lucha, puede, puede luchar, y material para análisis de nuestro tema. Trataba de convertir la resistencia en una actitud de distanciamiento estoico. Había, seguía escribiendo, llegado a la tranquila decisión de no oponerme a lo que es necesario e in, elect, in, elect, in, elect, in Eluctable, oh Dios, con los métodos y los modos de antes, que eran ineficaces e ineptos, sin dominar y controlar con cierto espíritu irónico el proceso en curso. Fin de cita. Tuvo que superar otro año antes de conseguir el permiso para escribir. Salto un capítulo eh, que sería otro tema, lo que dice Marx eh, Maduro sobre eh, la peculiaridad humana de sentir eh, esos temas existenciales de que hablamos hoy. Eh, y continúo, continúo con, <coughs> con Gramsci. El título. De la crónica de una muerte lenta anunciada. Y ahora ya somos cinco años más tarde. En Alemania, la, la dictadura, Hitler, un, inmediatamente ante las puertas. En mayo, Gramsci escribió: Hasta hace algún tiempo yo era, por así decirlo, pesimista en cuanto a la inteligencia y optimista. En cuanto a la voluntad, algunos de ustedes conocerán, esa es, es su máxima: uh, optimismo del corazón o de la voluntad, pesimismo de la inteligencia. Es decir, aún veía lúcidamente todas las condiciones desfavorables y fuertemente desfavorables para toda mejora posible de mi situación. El, en julio escribe a Tania en su es su um, ¿cómo se dice? Correspondencia partner su partner, uh, ya yeah, pero uh, es la es la hermana de su mujer, cuñada. su cuñada que le ama y que le sigue uh, sigue y sin él uh, sin ella. Uh, esa enorme obra que ha creado en la prisión no creo que no sería así, es algo posible. Bueno, es, escribes tus cartas a ella. Um, Tania, cuando lo visitó en 32, en julio, ahora cito Fiori, esa muy hermosa biografía de, de Gramsci. Um, encontró un hombre sin voluntad, una sombra de hombre. A pesar de la desesperación, continuaba suplicando a Tania que no prescinda de nada que, aunque solo sea abstractamente, ofrezca la posibilidad de poner término a este sufrimiento. Creo que si prescindiese de algo sería, en cierto sentido, sentido como suicidarme. Estoy lleno de contradicciones, es cierto, pero no hasta el punto de no comprender estas cosas elementales. Que no crea que esas condiciones se deben a causas psíquicas. Es cierto que en algunos momentos me parece volverme loco. Pero las causas son esencialmente físicas, porque mis fuerzas están agotadas. A veces me convierto en un verdadero niño. Me dan ganas de llorar de tan agotado como me siento y tengo miedo de desvariar. No creía que lo físico pudiera dominar tanto sobre las fuerzas morales. Te aseguro que lo que aún me da un poco de fuerza es el pensamiento de que mi, de mi responsabilidad hacia Yulgas, su mujer querida, que no le contesta, y los niños. Si no, ni siquiera lucharía, tan gravoso y odioso se me ha hecho el existir. En una carta del 6 de marzo de 1933, en Alemania ya eh, eh, los campos de concentración para... Uh, ...los comunistas, um, Gramsci exposa una parábola para explicarle lo que les estaba ocurriendo. Figúrate un naufragio y que cierto número de personas se refugian en la lancha para salvarse sin saber dónde, cuándo y tras qué peripecias se salvarán efectivamente... Antes de naufragar, como es natural, ninguno de los futuros náufragos pensaba en verse obligado a los actos que los náufragos en ciertas condiciones pueden cometer. Por ejemplo, convertirse en antropófagos. Cada uno de ellos interrogado en frío sobre lo que haría ante la alternativa de morir o hacerse caníbal. Habría contestado con la mayor buena fe que ante tal alternativa habría elegido, sin duda, morir. Se produce el naufragio, el refugio en la lancha, etc. Tras unos días, al faltar los víveres, la idea del canibalismo se presenta con una luz distinta, hasta que un número de esas personas se vuelve de verdad caníbal. Se ha producido un proceso de transformación molecular, aunque rápido, por el cual las personas de antes no son ya las personas de ahora. Enseguida, Gramsci habla sin parábola de sí mismo. Lo más grave es que en estos casos la personalidad se desdobla. Una parte observa el proceso, la otra lo sufre, pero la parte observadora, mientras esta parte exista, significa que hay. Todavía un autocontrol y la posibilidad de recuperarse prevé que llegará a un punto en que su función desaparecerá, es decir, que ya no habrá autocontrol y la personalidad total será engullida por un nuevo individuo. Así explica Gramsci, Gramsci su temor. No sé qué podrá quedar de mí tras el fin del proceso de cambio que siento en vías de desarrollo. Y la próxima etapa de ese cambio no se dejó esperar. Una semana después, escribe, el martes pasado, a primera hora, mientras me levantaba de la cama, caí al suelo y no conseguí levantarme por mis propios medios. He estado en la cama todos estos días, muy débil. El primer día estaba en una situación de alucinación, si así se puede llamarse, y no conseguía relacionar las ideas entre sí, ni las ideas con palabras apropiadas. Estoy aún débil, pero menos que ese día. En una postada añade, creo recordar que el doctor ha calificado mi crisis de anemia cerebral, anemia cerebral y debilidad cerebral. El 24 de julio, escribe Ataño, los que estaban conmigo cuando me encontraba en el punto crítico de la enfermedad, me han dicho que en los momentos del delirio había cierta luz en mis charlas, salpicadas además de largas tiradas en dialecto sardo. Él viene de la isla Sardenia. Donde se habla un. Ah, es como la diferencia entre castellana y, y gallego, ¿no? Es, son dos, dos lenguas, sí, sí. La lucidez consistía en esto: que estaba convencido de que iba a morir y trataba de demostrar la inutilidad de la religión y su inanidad. Y me preocupaba que. Aprovechándose de mi debilidad, el cura me hiciera hacer o me hiciera ceremonias que me repugnaban y de las que sabía defenderme. Parece que durante toda una noche hablé de la inmortalidad del alma, con un sentido realista e historicista, es decir, como una necesaria supervivencia de nuestros acciones útiles y necesarias y como una incorporación de estas al margen de la nuestra voluntad, al proceso histórico universal, etc. Quien me escuchaba era un obrero de croceto que se moría de sueño y que creo que pensó que yo había enloquecido, según la opción del guardia de servicio. Sin embargo, recordaba ese obrero los puntos principales de mi desvarío, puntos que yo repetía continuamente, continuamente. Y eh, escribe su, su biógrafo Fior, Fiori, le habían condenado a una pena de cárcel, no a la muerte, pero la condena que expiaba era más dura que la pena de muerte al privarle de los cuidados necesarios, se apagaba lentamente, un poco cada día en medio de sufrimientos inauditos. No hablaré de los caminos aventureros, de los cuadernos escolares con sus notas. Eh, como ya he dicho, son de, en alemán, tres, tres volúmenes, nuestra edición, es una gran obra. Más de una vez en peligro de caer en manos de los enemigos, sean los fascistas o sean los estalinistas. Se dice que cuando llegaron a Moscú, en un primer momento se creía que eran material propagandístico fascista, porque estaban envueltos en periódicos fascistas, etcétera, etcétera. Eso no es nuestro tema, solo para eh, introducción a mi, eh, al fin. Ahora eh, me acerco del fin. Oh, todavía tengo un poco. La muerte no es el problema, decimos. La vida lo es. Justamente por eso la muerte resulta un escándalo filosófico. Porque con cada individuo muere un mundo único, fruto de su ser involucrado en la praxis humana. Lo que en francés se puede llamar la mise en forme poética. Eh, Poner en forma poética un mensaje tiene la función de vencer la muerte del olvido. Todo aquel que tiene que decir algo y cuya acción debe perdurar más allá del tiempo de su vida y tal vez con la palabra de Gramsci es mejor que dice su acción útil para los demás necesita una mise en forma análoga. El für ewig para siempre, Goetheano de Gramsci aspira a un actuar, a una eficacia más allá de la muerte. Sabe que los fascistas lo están matando y que ya no le queda mucho tiempo. Tiempo, anota, en el punto más bajo de su material, es solo otra palabra para vida. Él gana tiempo gracias a su escribir, sin embargo, para el tiempo después, necesita una forma que lleve su palabra más allá de su muerte. Su filosofía de la praxis es esta forma: contribuir a la formación continua. La formación continúa, eh, Espero que se entienda. Die Weiterbildung, Fortbildung. Que después de todos los exámenes siempre tienes que continuar eh, estudiar De los sujetos históricos. De esa sociedad humana o humanidad social que Marx proyecta en sus tesis sobre Feuerbach es la tarea histórica a la que ambos, el poeta filosofante alemán Brecht y el líder comunista teorizante italiano, se dedican. Ambos están apartados de la posibilidad de actuar por los fascistas. El primero por la cárcel hasta hacia la muerte. El segundo por el exilio en un país sin público para los Estados Unidos. Eh, escribe sus notas, cada día voy al mercado donde las mentiras se venden. Estados Unidos. Eh, en una situación que de momento para Brecht, probablemente en definitivo para Gramsci, no conoce ni solución, ni salvación ambos ponen sus menajes a salvo en la literatura. Para Brecht eso significaba no solo que el atractivo estético tenía que asegurar siempre la supervivencia del contenido político y filosófico, en el mismo momento se trataba de formar posibles lectores del futuro. En el caso de Gramsci es más difícil de describir sin usar una categoría suya la categoría intelectual orgánico. Sus cuadernos en su conjunto realizan de un modo sin precedentes el paradigma del intelectual orgánico del movimiento social obrero o de los, o de los demás eh, movimientos de liberación o de emancipación. O mejor dicho, para las potenciales intelectuales de tales movimientos. Hoy sabemos que lo que sobre todo para Gramsci encarcelado era una apuesta improbable salió bien. Tanto uno como otro producían literatura universal, literatura nacida del esfuerzo de vencer la muerte, de la efímera a las efemérides mundiales. Muy brevemente, eh, ahora salto en el presente, en condiciones tan diferentes, en, en todas, Ya, oh, cinco minutos, ya, eh, con condiciones desconocidos y no imaginables para nuestros héroes, a empezar con Marx y continuar con Gramsci y Brecht. Un, un, un mundo con uh, internet, uh, casi el globo uh, cerrado por un, uh, una infraestructura comunicativa y también de transporte de, de productos de cierto tipo digital, um, no era uh, en el horizonte, no se podía imaginar. Um, un mundo del poscomunismo en que no se ve muy bien eh, cómo eh, reencontrar eh, la capacidad de actuar colectiva y es la única posibilidad para los individuos a realizar la suya individual capacidad de actuar. Eh, en esa situación en una situación de progresos uh, que te cortan el, uh, ¿alien? el, el aliento de la digitalización, todavía es, es como uh, una ola uh, de dialéctica negativa hoy en día en, uh, en el idioma de actual se llama irrupción, irruption, es decir, el desvanecer, el hacer desvanecer de casi una totalidad de formas de nuestra vida acostumbrada. Muchas formas de trabajar, formas de vender y comprar, formas de vivir, etcétera, etcétera. Irrupción es la gran palabra, la gran palabra del día personificada por Trump. Disrupción, ¿Eh? no irrupción. Disrupción. Irrupción también. disrupción. Muchas gracias. Disrupción. Disruption. Bueno, disrupción. Um, y cómo reorientarse en esta situación. Esa uh, es la pregunta, eh, otra vez eh, cito a Friga, que le ha movido eh, en el momento de la fundación del partido La Izquierda de la L Alemania eh, Unificada, eh, en 2007, ¿verdad? creo, 2007. Eh, ella ha iniciado el primer congreso de ese nuevo partido que en su programa se llamaba Feminista. De las mujeres del partido. Y porque ninguna otra había esa iniciativa, esa, ese congreso uh, se jugaba en la ciudad media en que vivimos cuando estamos en Alemania, en Esslingen. Bueno, el primer congreso de mujeres de izquierda después del gran debacle um, en Esslingen, en el ayuntamiento. El, Dado el discurso uh, inaugural, el título de ese discurso inaugural era uh, cuatro en uno: una utopía, ¿utopia? Utop utopía. una utopia de mujeres para todos. Y eso es mi último punto. La sociedad dice Marx sexagenario no encuentra su equilibrio hasta que orbite alrededor del sol del trabajo. En el momento histórico de la fundación del Partido de Linke, ¿cómo se presenta esa, eh, esa máxima o esa, eh, um, esa tesis? Friga, en su concepto, delinea una distribución equilibrada de, de los trabajos sociales. Al mismo tiempo, contornea las dimensiones cardinales de una vida cumplida. Es decir, la respuesta de que es, qué puede ser una buena vida para todos. Eh, se encuentra en, en el centro de esa perspectiva. Para eso, Devuelve al concepto trabaja, trabajo su sentido universal de participar en el conjunto de esfuerzos de todo tipo necesarios para asegurar los medios y las condiciones de tal vida para todas y todos. Distingue cuatro sectores de tales actividades. Producción de bienes, claro. Reproducción de la vida con todo lo que eh, está eh, en esa tarea, apropiación, apropiación creativa de elementos del legado cultural, es decir, de nuestra esencia histórica de humanización, y cuarto, política, esta última en un sentido de cogestión de las relaciones sociales y sus instituciones. Y todo eso para reconquistar la participación en el control de las condiciones de la capacidad de actuar. Conquistar la plena y equilibrada participación en estos campos constituye esa perspectiva del cuatro en uno que en Alemania está ganando más y más seguidores. No es casual que el sujeto histórico que propone esta perspectiva humana viene de lo que Simón de Beauvoir en su obra clásica bautizó el segundo sexo. Señala la exigencia de derivar lo que queda del orden patriarcal. Para nuestro tema no significa el fin de todos los agobios. Eso no habrá nunca. Se trata de la luz en que aparecen las condiciones y las propuestas de mejorarlas. En el círculo de hierro de que eh, habla Marx, eh, con una cierta ironía, eh, de nacimiento, apogeo y muerte, eh, y del de círculo de... Eh, de las cuales Marx decía que, es, eh, que son ideas demasiado generales, demasiado vagas, luce en términos de la praxis ya no de pura fatalidad. Cito una última vez al joven Marx: La muerte misma se halla ya predeterminada en lo que vive. Su forma deberá concebirse, por tanto, de un modo tan peculiar y específico como la forma de la vida. Es la vida la tarea principal, como decían los, los antiguos, los viejos, el arte más grande, el arte de la vida. Muchas gracias de su paciencia. <coughs> Bien, despois deste de discurso tan cheo de ideas e de praxis, vamos a tomar algo por aí hasta e hasta media, es decir, 35 minutos, e voltamos aquí por rogo de preguntas, señores.